Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal de YouTube Lag 1.0. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender a integrar o a poner los videos de MP4 a tus temas. ¿Por qué cuando yo coloco en formato MP4 y voy al Hyperten no me funciona, no sale o se escucha el video solo? Pues no. Ya, ese es un pequeño truquito que vamos a aprender hoy. Por ejemplo, con este, con el acá. Como ustedes ven, estoy haciendo mis diseños para mi Tecnoparro y este no tiene video. Pues vamos a hacer el ejemplo con este, con este juego. Muy bien. Para eso primero le voy a dar una pequeña inducción sobre lo que son los formatos. ¿Y por qué es normal? Yo me puedo colocar FLB. No, normal, yo me puedo colocar FLB a mi Hyperten y sale, pues no, en formato. Si tú pones en formato FLB en tus en los videos de tus juegos, el HyperSpeed te lo va a detectar, no hay problema, o sea, no hay inconveniente. O sea, tú tienes un disco duro, en mi caso, yo no tengo un disco duro de gran capacidad porque ya se está acabando ya. Así que tengo que trabajar con MP4 y con vídeos de 20 segundos nada más, bueno, 15, o sea, lo que el juego necesite para que se pueda visualizar bien, pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es mejor en realidad? Pues, ¿no? En realidad el FLV es un formato de mejor calidad que el MP4, es mejor en casi sus, todos los aspectos, pero tiene su ventaja y sus ventajas y desventajas, pues, que se ve muy bien todo, pero la ventaja es lo que vamos a ver aquí a continuación. Voy a cerrar aquí esto y voy a cerrarle acá. Voy acá a propiedades del MP4. Esto es para que lo tengan en cuenta, es algo sencillo. Ven acá y acá. Muy bien. Caramba. Uy, ¿qué pasa? Ok, muy bien. Ustedes, si se dan cuenta, este formato MP4, acá está el peso que tiene este video de 35 segundos. 18.2 megabytes tiene el MP4. A comparación del FLV, que tiene 49.4, casi 50. O sea, 30 megas de diferencia por 35 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por un ejemplo, les digo, yo descargué un video de 200 megas en MP4. Y al descargarlo, el mismo video en FLV, me salió casi un giga. O sea, imagínense, y no era mucho tiempo, eran cuánto, 5 minutos, 8 minutos creo el video, pero era casi un giga, pues. O sea, imagínense ustedes poner un video, pues, de puro FLV en su disco duro, se les va a llenar rápido, pues, ¿no? Es claro que es un poquito mejor en el tema de la calidad, pero en el tema del peso, sí, yo no lo recomiendo, porque en mi caso, si yo tuviera 2 teras, 3 teras, ya le pongo FLV, no hay problema, pues, ¿no? Que porque no se va a llenar, pues, ¿no? En comparación, mi chatarrita tiene el disco duro ya limitado, tengo que trabajarlo en MP4, porque a muchos le pasa, pues. Entonces vamos a aplicar este pequeño truco para poder tener mis videos MP4 en HyperSpeed sin tener todos en FLV. Muy bien, muy bien. Voy a abrir mi Hyperten. Este es el diseño que está, como ustedes ven, en el HyperSpeed. Le falta el video. Muy bien, pero acá vamos a ver el detalle y el truco por qué sale esto. Voy a borrar esto. Ah, no. Voy a poner aquí esto un ratito. Muy bien, perfecto. Voy a eliminar el FLV. Y voy a dejar el MP4. Disco C. HyperSpeed. Media. Estoy con el Tecnoparrot porque es el video. Ya, miren aquí. Cuando yo abro el Hyperten, acá tengo mis videos MP4. Todos. El Hyperten. Aquí tengo el video del juego, que está en MP4. ¿Ven esa carpetita que está aquí? En esta carpetita está todo el truco que tienes que tener. Ya un suscriptor en el canal también me pidió y le facilité el default que tengo yo. En esta carpeta tú tienes que poner, mira, voy al Hyperten, voy a buscar el video aquí, disco C, donde está mi Tecnoparro, ¿verdad? Mira, acá está mi disco duro que está a la justa ya. Está por morir. HyperSpeed, disco C,
media, mejor dicho, media, este no paro video. Si ustedes ven, aquí no salen los videos, porque tú cuando quieres buscar tu video te dice directamente FLV file. Pero aquí yo estoy en la misma dirección que este de aquí. Y acá están todos mis videos, ¿eh? Fíjense. Acá salen y acá no. Porque el Hyperspin automáticamente te manda que tú pongas tus videos en FLV. Muy bien, ¿qué pasa en este caso? Ah, ya, entonces el Hyperspin me pide solamente FLV. Sí, FLV te pide, es lo que te está diciendo. Pero fíjense bien aquí. Voy a abrir aquí el Atomic Waves, video. Y acá yo tengo un video que dice default. Todos mis emuladores tienen un videito de FLV de default. Todos, miren, aquí voy a abrir otro. Aquí, videos, override default. El otro, Dreamcast, videos. Tengo los videos y acá un video de default. Este video está en formato FLV. Sí, pero ¿qué, para qué pones un video así FLV? Ya, aquí va el truco, miren. Vamos a ir a mi Tecnopilot. Video. En carpeta Override Transitions. Voy a colocar un videito FLV. El que está aquí. Si le pongo MP4 no resulta, es en vano. Voy a cambiar, miren, voy a poner aquí, voy a poner MP4. Okay. Voy a abrir el Hyperspin, voy a buscar video, más, vamos a al Tecnopilot, video, override transition, no aparece nada. Y el video está ahí, ¿eh? Ustedes están viendo que el video está aquí, miren, aquí está, MP4. Pero no me aparece nada. Bueno, ahora yo le coloco el de acá. Y sí me aparece. ¿Ve? Voy a eliminar este. Ok. Este, el FLV, sí. Dura 20-15 segundos nomás. Es todo lo que necesitas poner en esa carpeta de Override Transitions. Voy a abrir el video. Y me va a salir esto. Como ustedes ven. Que se pause. Muy bien. Esto tiene su bullita ese video. Bien, lo voy a eliminar. Cuando tú descargues ese video, cuando lo abras aquí y lo no se te va a ver ningún juego, ningún ese video de Override Transition que tú has descargado y que te aparece aquí, como yo lo acabo de poner. Ese videito es lo que tú tienes que modificar en tu cuadrito. No te va a salir de tus videos que tú has puesto. Ojo, te va a salir este video que está aquí, que tú estás poniendo por default en tu en tu tema de Hyperspin, aquí en el Hyperspin. Ahí lo vas a modificar, vas a hacerlo así, voy a modificarlo. Disculpe por la bulla, pero ok, se apagó, muy bien. Aquí lo estoy el videito, lo centro bonito. Este es el video de FAUA, FLV. No es el video que tú estás MP4. Todas las modificaciones lo vas a tener que hacer así, con ese videito. Siempre que tú quieras cargar tus videos, vas a tener que modificar el de FAUA FLV, no tus MP4. Una vez hecho esto, le doy a guardar. Aquí no hay nada que hacer más. Muy bien, nada más. Guardo. Voy a cerrar. PC. Hyperspin. Hyperspin. Mi temas. Ok. Muy bien, voy a buscar mi tema media. Tecnopilot. Temas. Aquí está, este es el que tengo, pero voy a cambiar por el que tengo acá. Copiar, elimino esto. Pero me estaba olvidando poner el video MP4 en en la media, pues, de Tecnopilot. Creo que ya está, muy bien. Muy bien, sí, no estaba, muy bien. Voy a abrir mi Hyperspin. Voy a salir y entrar. Y ya debe aparecer, pues. Ahí está. Es el video MP4 que yo tengo.
Ahí está, chicos, ese es el truquito. El truco es solamente poner un video FLV en tu carpetita de media, cualquiera, y le pones un videito en la carpeta Override Transitions que diga Default. Bueno, tiene que cambiarle, mira, no le he puesto. Okay. Bueno, voy a copiarle otro que esté por aquí. Y tienes que tener tu videito de default, pues, de 5 segundos, 3 segundos, lo que tú quieras. Solamente necesitas que ese formato esté ahí para que puedas, para que tus videos de MP4 aparezcan en tu tema, pues, ¿no? Como les digo, tú lo que vas a modificar no va a ser el video que tú estás descargando en MP4, vas a modificar el archivo FLV que está en tu carpetita de video. Este es el video que tú vas a modificar. Tú modificas ese video, lo pones así como si fuera un video en MP4, y cuando pongas tu front, como yo, te va a salir así, pues, ¿no? Porque es una es como pasar un proceso de o engañar al HyperSpin para que lo detecte como MP4, pues, chicos. Así que ya saben, tu videito de FLV de 5 o 3 segundos a tu carpeta de Override Transitions, y lo configuras tus temas como si fuera un video. Pero a ese video tienes que darle siempre ese video, al FLV, no a ningún MP4, porque no lo detecta. Al FLV lo modificas, lo pones así como lo hice, y te va a salir de esta manera. Pues ahí está. Ahí está mi con su videito, que bueno, ahí tendría que buscarme un video de más calidad, si ustedes quieren lo buscan, pues, ¿no? Pero hasta ahí se ve muy bien, pues se aprecia mejor. Bueno, muy bien, entonces, chicos, no olviden suscribirse, dame su like, compartan el video, miren mi short, pues siempre les pido que miren mi short, aunque sea un minuto y no más. Voy a poner más shorts ahí para que puedan verlos, porque no he tenido tiempo de hacerlos, pero necesito llegar como una cuota de short, pues, ¿no? Para poder mejorar el canal y seguir compartiendo estas ideas o estos complementos para los que les guste el los frontend, pues, ¿no? Como ya les dije, no solamente va a ser HyperSpin, hay Maximus Arcade, Batocera, RetroArch, hay un launch que he visto también que se ve interesante, que hay que modificar, y muchos más, pues, ¿no? Así que, chicos, ya saben, pues, los veo en el siguiente video. Entonces, hasta la vista. ¡Chau!